Tiene la palabra el diputado Alejandro Bermejo. Gracias, señor presidente. La verdad que preocupado por el diputado de la oposición preopinante, con esa furia, con esa rabia, creo que no nos conduce a ningún lado. Y la verdad que da un mensaje apocalíptico. Y lo cierto es que hay algo de parecido con los cuatro jinetes del apocalipsis. Lo que pasa es que pareciera que se subió al caballo rojo. El caballo rojo es justamente el jinete que le da la misión de terminar con la paz y la armonía y que nos destruyamos entre unos y otros. Y la verdad que creo que no es así. Pero bueno, eso es al margen, y la verdad que tanta furia y tanto odio no le hace bien ni al cuerpo, ni a nadie en particular, y mucho menos a nuestra patria y a cada uno de los argentinos y las argentinas. En referencia al presupuesto, la verdad es que se han dicho tantas cosas de que hace agua, que es poco creíble, que es inconsistente, que tienen incertidumbres sobre las variables económicas, que no es realista. Pero en el marco general, todos los legisladores y todas las legisladoras van a acompañar en lo particular casi todos los artículos. Lo acompañan en particular y no lo acompañan en general. Justamente la señal más clara que podríamos dar de empezar a transitar un camino distinto como se proponía, pero la verdad que pareciese casi absurdo. Pero bueno, y la verdad que este presupuesto es una hoja de ruta, definitivamente. Y pareciese que no se lo entiende así. Y se lo cuestionan que los indicadores no son los reales. Y la verdad que como decía el diputado preopinante, es un presupuesto. Y se puede llegar a modificar en función de los hechos que van sucediendo. Pero quiero apurarme y decirle que varios presupuestos tuvieron que reformular ellos, y muchos argentinos fueron quedando en la mitad del camino solamente con esto de que el último año de gestión, el 2019, iba a ser una inflación de un dígito y terminó siendo del 54% en ese año. La verdad que estas son las cosas que nos preocupan cuando nos quieren dar clase de conducción y de moral quienes terminaron fundiendo y dejando en el camino a miles de fábricas y a miles de trabajadores en el camino. Y sin pandemia, ¿eh? Y sin crisis internacional, y con el apoyo de toda la oposición que éramos nosotros en ese momento. La verdad que preocupa tener un presupuesto y esta hoja de ruta, y la verdad que creo, después de todos estos idas y vueltas y todos estos desconciertos por parte de la oposición, creo que le encontré la vuelta de por qué este comportamiento. Hasta agresivo, y la verdad que no lo merecemos. El peronismo no se lo merece. Y creo que es porque lo están leyendo al revés el presupuesto. Definitivamente se les dio vuelta la hoja de ruta a la oposición. Y justamente por dos hechos breves que voy a comentar, digo, ¿por qué esta? Diputado Bermejo. ¿Me escucha? Ahora sí. Ahí lo escuchamos, sí. Se volvió a mutear. No sé dónde me quedé, pero bueno. Digo, creo haber encontrado la inconsistencia en el razonamiento que hace la oposición de no querer acompañarlo en general, y justamente porque lo están leyendo al revés. Y con dos datos nomás. Porque justamente en materia de interés de la deuda pública, hay una baja del 1.9 del PBI. Y justamente a la inversa del 1.1 que tenía el presupuesto 2019 en materia de infraestructura, casi el 100% se incrementa al 2.1 del PBI.
Y esto tiene mucho que ver con la infraestructura, con caminos, con escuelas, con rutas, con puentes, con todo lo que los intendentes y los gobernadores reclaman permanentemente, están puestos en este presupuesto y mi provincia se ve muy, muy beneficiada. Pero la verdad que es lamentable, y muchos organismos internacionales están indicando que esta crisis va a ser mucho más dura que la del 30 y mucho más dura que la de 1870, que se la denominó la crisis del pánico. Y la verdad que todos los PBI iban a caer. Y vamos a pasar situaciones de angustia y de gravedad, y creo que para eso hace falta un Estado presente. Pero la verdad que hoy nos apremia construir sin egoísmo, con altura, sin limitaciones, con generosidad, ser amplio en la mirada, ser largoplacista en la construcción de los acuerdos y los consensos, estos que estamos discutiendo y que pareciese que hay que hacerlo de la noche a la mañana. Y no tenemos que dar tiempo. Pero este presupuesto, están dos minutos, un minuto que se me cortó y hubo hace un ratito un diputado que habló casi 35 minutos, presidente, le pido disculpas. Pero, y estamos en este tironeo de indicadores, de índices, de números, y la verdad que aburre, pero lo principal es que en el medio de esto que pareciese que es un trofeo, que lo llevamos y lo traemos y que queremos ponerlo en la mejor vitrina para que se vea, en el medio de todo este tironeo está la gente, presidente. Están los pibes y las pibas que tienen problemas hoy con la educación, con la conexión. Están los argentinos y las argentinas que se quedan sin trabajo. Están los argentinos y las argentinas que tienen la preocupación de construir un futuro que sea propicio para ellos, para su familia, para la patria, para todos y todas las argentinas. La verdad que yo quiero que nos pongamos a trabajar de una vez por todas en este pedido que se reitera mucho y poco por ahí se hace, un poco por ahí hacemos, y que está basado en el egoísmo o en lo intrínseco o en lo meramente electoral, y eso nos transforma en individualistas y en egoístas. Creo que tenemos que tener definitivamente una visión mucho más amplia y mucho más generosa como esta, y esta es la deuda que tenemos, y esta es la generosidad que tenemos que demostrar, y es este abrazo que se dieron en la década del 70 Perón y Balbín, y en ese abrazo fundieron y definieron y dejaron de costado las enemistades y miraron por esta patria grande. Así que yo invitarlo y obviamente acompañando este proyecto de presupuesto, pedirle, presidente, que trabajemos en el conjunto de este cuerpo mirando fundamentalmente a todos los argentinos y todas las argentinas. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, diputado.